Es un debate que tenemos hace bastante tiempo en nuestro país. Por el momento es un debate complejo porque, por un lado, nosotros tenemos una ley penal juvenil que viene de la época de la dictadura, es el régimen penal de la minoridad. Es la única legislación nacional vinculada con los niños que no fue actualizada a la Convención sobre Derechos del Niño. Es una legislación muy mala, con una perspectiva muy autoritaria, muy tutelarista, pero que al mismo tiempo pone el piso a partir del cual se puede imputar a un adolescente en 16 años. Entonces, todos queremos cambiar esa ley, pero se nos traba porque un sector de la sociedad y su representación política dice, cambiemos por una ley más moderna, pero hay que bajar la edad de imputabilidad. Y otros decimos, no, hay que modificar la ley, pero no es necesario bajar la edad de punibilidad. Y en esa situación estamos, y hasta el momento nunca ninguna de las dos posiciones consiguió mayoría para modificar. Entonces, es una serie de empate que mantiene vigente una ley muy mala. Es decir, no logramos juntar mayoría los que decimos cambiémosla sin bajar la edad de punibilidad, ni consiguen mayoría los que dicen cambiémosla bajando la edad de punibilidad, y con ese debate venimos incansablemente desde, por lo menos desde la sanción de la Convención sobre Derechos del Niño, de la década del 90 en adelante, lamentablemente tenemos esa rémora que no hemos logrado resolver.